Exactamente, nosotros informamos de esa situación a EPAI, que es el organismo de la provincia que se encarga de visualizar esto, y era un continuo seguimiento que nosotros le solicitábamos a EPAI y a su vez nosotros lo hacíamos también con la escuela, con el DUPRA. Con la gente del DUPRA. ¿Cómo es la evolución de los chicos? Uno estaba con un proceso infeccioso, otro decían que tenía otitis. Sí, eh, nosotros hasta... Ah, bueno, ayer yo hablé con la delegada que me informó de que estaban bajo el programa de familias de acogimiento, que están con una familia de acogimiento. Eh, la situación de los niños fueron visualizados en el hospital, quedó la más grande internada y no así los, los otros... Eh, la nena internada y no así los otros hermanitos que estaban en condición. Ya están con la familia de acogimiento y el otro seguimiento ya corresponde ahora al tomar medidas. Excepcional, que es de tercer nivel, al organismo de aplicación que es ENAF. Ana, ¿ustedes consideran entonces que sí hicieron el seguimiento que era correspondiente? Sí, el seguimiento se hizo y la aplicación también. Por eso me sorprende eh, las declaraciones y la politización de un tema tan, tan delicado. Uno hace las actuaciones que corresponden, pero no, uno no trata de no mediatizar. ¿sí? Siempre hablamos del cuidado que hay que tener sobre los niños. Eh, más que nada, bueno, apenas empezó a viralizar la foto, es bueno de ponernos a disposición de la familia. Tomamos contacto con este policía que había actuado. Nosotros trabajamos en conjunto con la policía, con los distintos organismos. Se les solicitó que, por favor, cada vez que se viralizaba, que no se viralizara la foto, porque es una forma de vulnerar más al niño. En ¿sí? sí, la oposición se habla de, de silencio en otros casos, no solamente este, que hay ocultamiento de información de la tarea que, que lleva adelante la Senaf y la subsenaf también la subsenaf yo te puedo hablar por lo que es la subsecretaria no sé en qué tipo de ocultamiento cuando he brindado información de todos los datos cuando siempre he estado a disposición eh, tanto de la prensa para que me pregunten en relación no se oculta nada eh, me llama la atención que la subsecretaria anterior haya dicho esto cuando conoce el compromiso y la responsabilidad que el equipo acá trabaja. El territorio se está haciendo en forma continua en, los distintos, en las distintas zonas. Eh, Banda Norte tiene dos días de trabajo territorial full y un día de recorrido más los trabajos de oficina. Eh, oeste lo mismo, el sur, el centro, tanto así como, como Alberti. Eh, son situaciones que para mí trascienden más que todo el abordaje de la situación uno tiene que trabajar articuladamente con los distintos organismos yo lamento la politización de esta temática sí que es una temática tan sensible uno apuesta a salir a trabajar uno se puso la camiseta y el compromiso de trabajar en esta situación yo me encuentro con el mismo equipo que dejó la anterior subsecretaria estamos haciendo incorporaciones porque sí la demanda es permanente el crecimiento el hecho de la pobreza estructural no ayuda la demanda es continua, tenemos muchas situaciones de vulnerabilidad y es necesario que lo trabajemos en conjunto. ¿sí? Hubo más de 10.000 casos en Córdoba en la temporada 2017. En la ciudad de Río Cuarto, ¿qué estadística tienen? Nosotros tenemos del 2017 1.360 casos se abordaron durante el 2017, de los cuales los derechos más vulnerados, el 34% de esos casos tienen que ver con el derecho a la integridad, que tienen que ver con el abuso y el maltrato. En...